Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Escudería Carburando por la pantalla de TEC Sports. Estamos en la previa de un fin de semana cargado de automovilismo internacional. Martín Pache, ¿cómo andás? Bienvenido a Escudería Carburando. Hola, Juli, buenas noches para vos y para toda la gente. Muchísimas gracias. Y así es, como bien decías, un fin de semana cargado de actividad, sobre todo en el ámbito internacional. Vamos a estar en Brasil con el TCR, pero además un programa hoy para que la gente se ponga al día. Si se perdió algo de lo que pasó hasta ahora en las principales categorías del automovilismo argentino, hoy es el momento para ponerse al día. Tal cual, tenemos para repasar el turismo carretera, todo lo que fue la primera mitad del año del TC2000 y también del Top Race. Así que si te parece rapidito, arrancamos con el TC. Sí, vamos. Pero antes, tengo un consejo para todos ustedes, porque los motores inteligentes eligen Infinia, porque es un combustible de calidad internacional formulado con la última tecnología que asegura la máxima performance cuando más lo necesitas. Infinia brinda la mayor limpieza de tu motor para que lo sientas como nuevo. Con Infinia, anda mejor. Infinia es tecnología y calidad internacional top tier, recomendada por las principales automotrices. Con Infinia, anda mejor. Bien, y de esta manera arrancamos, Martín, con lo que es el resumen del turismo carretera. Primera fecha que se disputó en el Autódromo del Calafate, largaba Facundo Arduzzo en primera fila junto a Otto Frickler, atrás Chapur, que tenía que ir a la zona de boxe, ¿recordás? Porque tenía un pinchazo y largaba desde el fondo. Exactamente, una primera fecha de turismo carretera, acá lo vemos a Mariano Werner, que había hecho la pole ese día y finalizaba complicado después, tenía una complicada carrera. Tal cual, estrenando ese Ford Mustang que había tenido un gran rendimiento hasta que sucede esto en la final. Después iban a definir por la victoria Diego Ciantini, allí peleando con Marquitos Landa, que en esta maniobra lo va a tocar Ciantini a Landa y por eso después iba a ser sancionado Ciantini. Claro, lo iban a recargar después porque Ciantini iba a terminar obviamente adelante, pero bueno, después sería recargado. Acá lo vemos al Bochita. Exacto, en pista ganó Ciantini, atrás estaba Berlín, que también tuvo un recargo, y finalmente la victoria fue para el torino de nueva generación de Tobias Martínez. Sí, y si recuerdan, había ganado Chapur. Claro, Chapur lo terminan excluyendo por técnica. Por técnica, la por compresión. Último, impresionante la carrera del TC en el Calafate. Vamos a Viedma, que pasaba entre Mariano Werner y Julián Santero. Este duelo impresionante entre un auto de nueva generación como el Mustang y un Falcon de vieja generación. Exactamente, un Mustang que comenzó el año de la mejor manera, ¿no? Porque si bien tuvo una complicada final en la fecha anterior, pero en Viedma seguía funcionando bien y mostrando un gran inicio de temporada para los autos de nueva generación. Ahí definía la maniobra a su favor Julián Santero, estirando el frenaje, se le ponía un poquito de costado, pero podía superarlo para tomar la punta de la carrera en esta segunda fecha del año, que iba a tener algunos incidentes, como este despiste ahí de Mangoni, y en el relanzamiento un interesante duelo otra vez por la victoria. Santero movió mejor y pudo aguantar la punta. Exactamente, ahí lo vemos a Julián Santero luchando con su auto de vieja generación, digamos el Ford Falcon, mientras que Werner le hacía lucha y le metía presión con el Mustang, pero finalmente Santero se iba a ir rumbo a la victoria. Ahí estaba, la victoria entonces para un auto de vieja generación, la primera había sido para uno nuevo, así que estaban repartidas. Vamos a la tercera. Sí. Perdón, Quijada terminaba tercero también con el auto de nueva generación. Claro, primer podio un Camaro en esta temporada. Vamos a la tercera en Neuquén, donde largaban el Man Ursera con Elio Craparo en la primera fila. Iba a intentarlo Craparo por afuera, pero rápidamente se guardaba detrás de un Ursera que había mostrado un gran rendimiento y Chapur que era tocado ahí, hacía un trompo en realidad y después se pegaba con Santero. Con Santero, sí, fue la polémica del fin de semana porque después la carrera no fue demasiado entretenida, digámoslo así, y terminaría en poder, como vemos, de José Manuel Leursera, que tuvo un fin de semana redondito en su tierra. Sí, tal cual. Con autoridad ganó el Man Ursera ese fin de semana. Buen rendimiento de Jonathan Castellano con la Dodge GTX. Y un Werner que estaba ahí, ¿sí? En la primera parte del año siempre lo veíamos en el top 5, terminando entre los de adelante con ese Mustang. Nos vamos ahora a Toay La Pampa, carrera de carácter especial. Exactamente, porque tenían que hacer cambio de neumáticos. Y bueno, ahí lo vemos a Ciantini peleando adelante con Agustín Martínez. Dos autos hasta ese momento de vieja generación, porque recordemos que Ciantini hace poquito cambió de modelo. Exactamente, aguantaba bien Ciantini y después el momento de la carrera lo marcó este pace car, cuando quedaba el auto de Gastón Mazacán en un costado y se relanzaba la carrera con Werner, que por afuera iba a ser esta maniobra que vamos a ver ahora. Fíjense cómo con una gran tracción y un gran paso de curva el auto de Mariano Werner puede aguantar
todo por el externo y finalmente logra la maniobra de superación a Diego Ciandini, que en ese momento se quedaba con la espina, con el sabor amargo de no poder lograr la victoria por muy poquito. Y ahí lo vemos, a Mariano Werner, que de esa manera se encaminaba al triunfo para el primer triunfo de un Mustang en el turismo carretera en esta temporada 2024 de TC. Hablábamos de Ciandini en Toay. Bueno, en Termas de Riondo, otra vez adelante. Estaba el piloto de Balcarce, que en la primera fila largaba allí en el circuito de Santiago del Estero. Werner, que se iba afuera y tenía problemas con la caja en esa competencia de Termas de Riondo, y más adelante iba a abandonar también Ciandini con Exacto. problemas en el diferencial. Así es, ahí lo veíamos a Werner ingresando a boxes y acá lo vemos a Ciandini, ya comenzaba con los problemas y hacía su entrada también para hacer abandono de la carrera. Y acá vemos el relanzamiento, Julio. Entre Valentín Aguirre y Julián Santero. Era esa lucha por la primera colocación. Santero, que rápidamente se guardaba detrás del Chevrolet y finalmente en las últimas vueltas iba a conservar la primera colocación para la victoria de Valentín Aguirre. Hasta ese momento, fíjate lo que era el campeonato, Martín. Uno la ganaba un auto de vieja generación y a la siguiente aparecía uno de nueva generación, como en el caso de Concepción del Uruguay, donde Todino fue imbatible. Exactamente, muy contundente Germán Todino ahí con el Ford Mustang, que estrenaba justamente de esta carrera en Concepción del Uruguay. Se quedó con todo, entrenamientos, clasificación, serie, y después iba a quedarse con el triunfo en la final. Tal cual. Recordamos que Mariano Werner en esta carrera tuvo que largar desde boxes en el fondo porque había un problema en la salida. Se habían complicado con un neumático, largó desde el final y avanzó hasta el puesto 20, pero con sabor a poco para Werner porque tenía un potencial para estar mucho más adelante. Acá vemos el relanzamiento también después de ese despiste que veíamos antes de Benvenuti, y ahí lo vemos a Todino muy contundente durante todo el fin de semana, como decíamos, y un auto imbatible en Concepción del Uruguay para encaminarse a lo que iba a ser su primer triunfo en la temporada. Así bajaba la bandera cuadros para el Gaucho de Rivera, que ganaba en Concepción del Uruguay. Y ahora nos vamos a Rafaela para la séptima fecha del año. Otra vez peleaban Ciandini, en este caso adelante, con Cristian Ledesma en su mejor fin de semana con el Camaro, luchando por la primera posición. Ledesma, que tomaba la punta de la carrera. Después se iba a dar un lindo duelo entre ellos dos, que iba a terminar con una pasada de largo en la zona de la primera chicana. Fíjense cómo bloqueaba Ledesma. Se iba también afuera Ciandini, y esto lo aprovechaba Esteban Gini, que tomaba el liderazgo con el Toyota de vieja generación. Así es, con ese auto del Makin Parts se encaminaba a la victoria, lo que sería su primera victoria desde que compite en turismo carretera y segunda consecutiva para el Makin Parts. Exacto, y nos vamos a la última fecha, que se disputó en Posadas. Hay problemas para Julián Santero estrenando el Ford Mustang con la bujía, un problema eléctrico. Y bueno, se quedaba también con las manos vacías cuando Santero largaba en primera fila. Claro, y acá vemos este toque entre Ledesma y Fontana. Se iba fuera el Chevrolet de Cristian Ledesma. Y acá lo vemos complicado a Diego Ciandini también, tratando de salirse de ese momento después de haber hecho un trompo. Y Trocet, en esta fecha en Posadas, tenía un fin de semana redondito también. Se iba a quedar con todos los puntos que entregaba esta competencia. Bueno, un fin de semana que ha sido dominante totalmente allí con el Mustang, Niki Trocet, y se dio la verdad una primera mitad de año, Martín, muy interesante para el TC, con 4 victorias para autos de nueva generación y 4 de vieja generación. Sí, está parejo por ahora entre los de vieja y los de nueva generación, pero bueno, la gente, yo creo que de a poquito se va generando un amorcito con los nuevos autos, ¿no? Me parece que de a poco se van cariñando. Tal cual. Bueno, y así está la situación del campeonato del turismo carretera. Después de lo que fue esta primera mitad de año, el Manu Urcera es el puntero del torneo con 234 puntos. Segundo está Julián Santero con 226. Tercero, Mauricio Lambires con 225 y medio. Y más atrás aparecen Ciandini, Werner, Gini, Quijada, Aguirre, Landa y De Benedictis, los 10 de adelante, Martín. Y cierran los que estarían ingresando en la Copa de Oro, Todino. Y aparece Niki Trocet, el ganador, Exacto, de la última fecha en Posadas. Tal cual. Bueno, turismo carretera, muy interesante lo que fue la primera mitad. También fue muy bueno el TC2000. ¿Te parece lo repasamos? Vamos a repasar, obviamente, lo que pasó. A ver, vamos con la primera mitad de año.
Nos vamos a ir a Concordia, sí, primera fecha del año, Martín, donde estaba largando el campeón, Leonel Pernía, con Bernie Schaber, la primera fila de esta carrera que iba a tener el abandono de Matías Rossi por la rotura del motor. Sorpresivo abandono porque había mucha expectativa, ¿no?, en los Toyotas, en Rossi, y comenzaba el año no de la mejor manera, obviamente, el piloto de Del Viso, que sufría este desperfecto y quedaba fuera de competencia. Se iba a dar también un interesante duelo entre Schaber y Pernía en la zona de la Chicana. Allí Pernía podía superar al de Honda, después iba a intentar recuperarse, pero finalmente la victoria iba a ser para el campeón, el tricampeón del TC2000, que va por su cuarta corona este año, y veremos si la puede lograr, porque vamos a ver lo que va pasando en esta primera mitad de año en el transcurso de las fechas. Nos vamos a lo que fue la segunda carrera de ese mismo domingo en el circuito de Concordia, donde Schaber por afuera empezaba una gran maniobra. Sí, otra vez con los mismos protagonistas, pero creo que acá se iban a intercambiar posiciones, ¿no? Porque Schaber iba a terminar siendo el mejor de esta carrera y un Pernía que siempre da batalla, ¿no? Sí, ahí avanzando posiciones con Matías Capurro, un lindo duelo que se dio entre los dos compañeros de equipo. Y finalmente, Bernie Schaber iba a ganar esta segunda carrera del TC2000 en el circuito de Concordia. Nos vamos a la fecha número 2 en el Autódromo de Buenos Aires. Fue esta, Martín, bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Y donde los ex-TC2000 series, podríamos decir, tuvieron un gran desempeño. Así es, se destacaron mucho los autos que se reacondicionaron para pertenecer ahora al TC2000, y acá lo vemos en esta lucha a Leo Pernía con Matías Rossi, sí, que buscaba recuperarse lo que había sido la fecha anterior. Acá una de las polémicas de esta primera mitad del año, Kevin Felipo y Leonel Pernía. Un toque previo a esa maniobra y después se la devolvió. Iba a terminar de esta manera, ¿no? Claro, Pernía a Felipo. Bueno, después hubo distintas decisiones de los comisarios deportivos, sanciones para un Felipo que ahí se complicaba, y después más adelante se iba a terminar la carrera de esta manera para el TC2000 en Buenos Aires. Nos vamos a San Nicolás, Martín, donde Tiago Pernía largaba adelante. Así es, acá lo vemos al joven Pernía, ¿no?, al hijo de Leo, a Tiago Pernía, que iba a tener un fin de semana soñado para él, ¿no?, y dentro de una de las categorías principales del automovilismo argentino. Exacto, se despistaba allí Nico Palau en la zona de la curva número 1, salía el auto de seguridad y la carrera iba a relanzarse con un Tiago Pernía y Juan Ignacio Tesque, la gran revelación de ese fin de semana. El uruguayo que debutaba y estaba peleando adelante junto a Tiago Pernía, que en esta maniobra por afuera, también con el push to pass, tomaba la punta y, como decías vos, un fin de semana ideal para Tiago, ganando las dos carreras. Exactamente, en el circuito Juan María Traverso, así que importante para él haber ganado esa final, las dos finales de ese fin de semana. Y de Juan María Traverso nos vamos al Juan Manuel Fangio. Exacto. De Rosario, donde se dio una gran carrera del TC2000 con muchos cambios. Esta fue, la verdad, que de las mejores del año, con varios intercambios de posiciones. Fíjese lo que era la largada. Pernía por adentro lo pasaba Matías Rossi, quedaba en el medio Rossi de esa situación. Capurro saltaba a la punta de la carrera. Más adelante se iba a despistar ahí acá lo vemos. Matías Capurro, que ahí lo vemos en la cámara a bordo. Y finalmente, la punta de la carrera la iba a tomar Leonel Pernía. Ciarrochi era otro de los que, acá fíjense como en la cámara a bordo, se le pone de costado y miren cómo le pega a Rossi. Compañeros de equipo, ¿eh? Tremendo. Terminaron de esta manera, lamentablemente para ellos, para el equipo Toyota. Tal cual. Bueno, aquí la lucha de Vivian, que avanzaba con un gran ritmo con el Honda, lo pasaba a Damián Fineschi. Y más adelante, fíjense esta maniobra que va a hacer Franco, por afuera en el curvón número 1, que tiene ese saltito tan característico. Y bueno, avanzaba a posiciones Vivian. La carrera se relanzaba. Aquí Vivian tomaba el liderazgo sobre Leonel Pernía, pero iban a pasar cosas. Sí, exactamente. Iban a pasar cosas. Y acá lo vemos, a Leo Pernía avanzando, tratando de ir en búsqueda de una nueva victoria. Y ahí lo vemos al piloto de Tandil encarando ya la recta principal para cruzar la bandera cuadros adelante. Y ahora nos vamos a San Juan, último antecedente del TC2000 en el circuito de Villicum. Aquí teníamos a Tiago Pernía largando en la primera fila junto a Facundo Aldrighetti, que después iba a tener algunas complicaciones en lo mecánico, iba a tener que entrar a la zona de boxes y se quedaba con las manos vacías, pero era uno de los candidatos a ganar esa carrera en Villicum.
Sí, otro fin de semana soñado, ¿no?, para Thiago Pernía, después de lo que había sido esa doble victoria en San Nicolás. Bueno, la suerte lo iba a acompañar también en San Juan. Sí, tal cual. Buen trabajo también de Figo Bessone, avanzando posiciones, aguantando a los autos del TC2000 con un vehículo que aerodinámicamente es distinto, lo sabemos, y la verdad que ha tenido un gran rendimiento. También el debut de Ponce León. Claro, el regreso, ¿no?, de Gabriel León a la categoría, acá luchando de la posición y ganándole el puesto a Matías Rossi. Y bueno, ahí lo vemos, a Rossi peleando ahí contra el auto de Ponce de León. Y bueno, como decíamos, ¿no?, una victoria que iba a terminar en poder de Thiago Pernía, que de esta manera conseguía una nueva conquista dentro del TC2000. Sí, 8 campeonatos estaba ahí entre Rossi y los 3 de Ponce de León. Y esta definición de la carrera que iba a ser apasionante entre Thiago Pernía y Bernie Javert, porque se empezó a acercar Javert en las últimas vueltas y sobre el final iba a intentar una maniobra de superación, que la vamos a ver ahora esta, mirá. Por adentro estiró el frenaje, Javert se pasó un poquito y ahí cuando quedó el hueco, Thiago se recuperó con una gran maniobra. Muy bien Thiago Pernía, que va aprendiendo y seguramente recibiendo muchos consejos de su padre, ¿no? Exactamente. Bueno, y así está la situación, Martín, después de lo que está esta mitad de la temporada, con Leonel Pernía líder, 134 puntos, segundo Bernie Javert, 111, tercero Thiago Pernía con 90 unidades. Después aparece Franco Vivian con 86 puntos, Matías Capurro con 83, Matías Rossi con 76, Facundo Aldrighetti sigue con 68, Figo Bessone tiene 59, 55 puntos para Damián Fineschi y cierra los 10 primeros Marcelo Ciarrochi con 48. Me encantó la primera mitad del TC2000, creo que está abierto totalmente el panorama y lo que puede pasar entre Pernía, Javert y el resto de los protagonistas que están ahí prendidos. Sí, yo te diría que hasta Rossi y Aldrighetti también lo podemos sumar, tienen grandes posibilidades en esta segunda mitad que está a punto de comenzar. ¿Vamos con el Top Race? Vamos al Top Race. Vamos, de una, ahí a fondo. Vamos con el Top Race. Y esta primera mitad de temporada 2024. Fecha 1 en Rosario. Así es, en el circuito Juan Manuel Fangio. Ahí lo vemos, el comienzo de la actividad para el Top Race, que así comenzaba el año, la temporada 2024. Y aquí lo repasamos con esta largada. Y ahí lo vemos complicado a Guerra, por ejemplo, que se iba a la tierra. Se le salía el espárrago. Claro, se le salía el espárrago. Con Rossi. Y bueno, se le salía el neumático. Después varios involucrados, Guerra, Felipo, Josito Di Palma también estuvo en ese toque. Hubo muchos pilotos que se quedaron con las manos vacías en el inicio de la misma carrera. Y el que tomaba la punta era el Tiki Pérez Bravo. Claro, el Tiki Pérez Bravo, que de esta manera tomaba la punta de la carrera y, bueno, la iba a tratar de dominar hasta donde pudo, ¿no? Exacto. Bueno, Rossi después se venía muy rápido, en el ritmo de carrera se notaba que el misil en cualquier momento podía intentar una maniobra y en la recta principal, ingresando a ese sector, sale mejor Matías Rossi, que lo termina superando a Emanuel Pérez Bravo para tomar el liderazgo de esta fecha número 1. En el circuito de Rosario, una carrera que tuvo muchas incidencias, toques, algunos pilotos que tuvieron que recuperarse, como el caso de Aldrighetti, que habíamos visto que estaba involucrado en el inicio y después se recuperó hasta terminar en el podio. Pero bueno, pasó de todo en Rosario. Sí, acá vemos la cámara a bordo con Matías Rossi, que iba a comenzar el año de buena manera en esta categoría, después de lo que había sido por ahí un comienzo no tan bueno como habíamos visto antes en el TC2000. Bueno, ahí lo vemos a Rossi ganando en Rosario. Bien, nos vamos a la segunda fecha. Esto fue en el Autódromo de Concordia, en Entre Ríos, donde largaban Josito Di Palma y Lucas Guerra en las primeras dos posiciones. Más atrás, Ciarrochi. Por allí venía Aldrighetti. Y este problema que iba a tener Matías Rossi, fíjense. Se le rompe el cardan a Matías Rossi, se queda con la palanca en la mano prácticamente. Vamos a ver el momento preciso. Fíjense. Ahí va. Ahí está, se rompe el cardan. Se suelta. Y no puede hacer nada, obviamente. No, ¿qué vas a hacer? Ya, tenés que desistir. Sin transmisión, Matías Rossi a un costado de la pista con el auto del Lincoln Motorsport. La carrera se relanzaba y iba a ser para Josito Di Palma la victoria, que aguantaba muy bien a Lucas Guerra y después también se defendía de esos ataques que se presentaban ahí. Exactamente, el campeón 2023, que de esta manera se encaminaba a la victoria, primero defendiéndose de Guerra, después de Ciarrochi, y se iba a encaminar a lo que sería su primer triunfo en la temporada, en la segunda fecha en Concordia. Así bajaba la bandera cuadros con Josito victorioso, así que una para Rossi y una para Josito. Exacto. ¿Qué pasaba en la tercera, en Paraná? Bueno, ahí se largaba la competencia. Ciarrochi adelante hasta ese momento.
Una carrera que iba a ser bastante disputada entre los compañeros de equipo, ¿no? Sí, tal cual. Con Ciarrochi, Rossi como protagonista, Aldrighetti también había sido uno de los que estaba ahí peleando adelante. Se tocaban ahí Matías Rossi con Aldrighetti, después se termina retrasando el piloto de Villa Regina. Intentaba Felipo aprovechar toda esta situación. Y miren dónde va a caer Matías Rossi, Del primer lugar, por lo menos, hasta la quinta ubicación. Y después una carrera de recuperación, sí, avanzando. Lo pasó a Josito Di Palma, que ese fin de semana estuvo algo tocado en la rodilla. Físicamente no estaba al 100%. Y bueno, después con esta gran maniobra con Kevin Felipo. Sí, sí, gran trabajo de Matías Rossi para recuperarse ese fin de semana. Que había comenzado complicado, como bien decía Julia, y lo supera Kevin Felipo. Y después iba a luchar ahí con su compañero de equipo, como decíamos antes, Marcelo Ciarrochi. Un leve roce ahí con Ciarrochi, sí, de carrera, entre compañeros de equipo. Y bueno, finalmente esto fue en la última vuelta, además, hay que destacarlo, que Matías Rossi puede superarlo a Marcelo Ciarrochi. Después de una tremenda recuperación, se iba a llevar la victoria en Paraná. Nos vamos ahora a Buenos Aires. Circuito 8 de Buenos Aires, así se largaba esta competencia con Rossi y Josito Di Palma largando adelante. Encaraba la punta ahí Josito, el piloto de Arrecifes, el campeón de la categoría, que así hacía la curva 1 con todo el pelotón atrás, ¿no? Claro, y una defensa de Matías Rossi que estuvo muy cuestionada, ¿no? Porque sí, se va a la parte interna de la pista, incluso pasando la línea de boxes. Uh-huh. Pero bueno, como lo que había pasado es que se adelanta un poco Aldrighetti en la largada, solamente fue advertido Matías Rossi por los comisarios deportivos. Y bueno, un tema a tener en cuenta en las largadas en Buenos Aires. Josito Di Palma en la punta, Rossi segundo. Después Ciarrochi iba a hacer esta maniobra con Kevin Felipo. Contra Kevin Felipo, sí. Superándolo, una linda maniobra ahí en el final. Y Josito que lo aguantaba Matías Rossi. Sí, lo aguantó hasta el final y cruzó la bandera cuadros adelante, seguido por Matías Rossi. Y acá una para cada uno, seguimos de esta manera, ¿no? Claro, sí, la tendencia era esta, una Rossi y una Josito. Nos vamos ahora a la fecha 5, a ver qué iba a pasar acá. Teníamos a Kevin Felipo, a Lucas Guerra y a Matías Rossi en los primeros tres lugares y atrás Josito Di Palma, en una condición climática muy difícil. Exactamente, y esto en el circuito número 6, la anterior había sido en el 8, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí lo vemos a Kevin Felipo complicado. Y acá lo vemos a Matías Rossi defendiéndose de Guerra. Atrás venía Josito Di Palma, que buscaba también la victoria. Exacto. Esta fue la etapa 1 del Gran Prix de Buenos Aires. Exacto. Gran aporte ahí de Mati, de verdad. Después de lo que va a ser una temporada 2024, que va a tener muchas más fechas en el Autódromo de Buenos Aires. El toque entre Aldrighetti y Marcelo Ciarrochi no pasó a mayores. No. Solamente fue una situación de carrera. Y acá vamos a ver cómo se iba fuera Josito Di Palma. Esto lo aprovechaba Rossi para ganar. Matías Rossi para quedarse con un nuevo triunfo en el año de Top Race en Buenos Aires. Y nos vamos al último antecedente. Esto fue hace una semana. El domingo pasado. Claro. Kevin Felipo y Facundo Aldrighetti largaban adelante. En la primera fila, más atrás, lo hacía Josito Di Palma, que por afuera intentaba recuperarse y también avanzar posiciones, pero no iba a poder. Y si bien fue muy, muy leve el movimiento de Kevin Felipo, hubo antes de que se apague el semáforo y bueno, fue sancionado. Claro, porque en pista iba a terminar ganando justamente Kevin Felipo, pero por esa largada, fue recargado con 10 segundos y de esta manera perdió obviamente el liderazgo de la carrera. Tal cual. Esta maniobra es al límite, un toque ahí apenas entre Josito y Aldrighetti. Y esto era lo que pasaba en la largada. Claro, ¿no? Exactamente. Ahí lo vemos. Con la cámara exclusiva de Carburando, ¿eh? Se ve clarito. Se ve espectacular cómo se mueve apenas Kevin Felipo. Después, bueno, hubo también, hay que decirlo, un reclamo formal del equipo de obviamente, el Halcón Motorsport, con la caución correspondiente, y los comisarios deportivos determinaron el recargo. Matías Rossi, que intentó avanzar, pero estuvo bastante complicado porque no tuvo el ritmo y sabemos que cuando te enredás en el pelotón del Top Race, también el ritmo de los autos hace que sea muy difícil avanzar. Sí, una gran carrera de también Facundo Aldrighetti que terminaría heredando la victoria, ¿no? Porque al ser sancionado Kevin Felipo, bueno, él se quedaba con la victoria y por primera vez no ganó ni Rossi ni Di Palma. Exacto, el primer piloto que de manera diferente gana este año en el Top Race, que tiene un campeonato de esta manera. Matías Rossi líder con 172 puntos, segundo Josito Di Palma, 161. Tercero está Facundo Aldrighetti, Martín. En el cuarto lugar Marcelo Ciarrochi con 125. Quinto Lucas Guerra con 94. Sexto Kevin Felipo con 84. Séptimo Tomás Michelud con 38 puntos.
Octavo lugar para Emiliano Stang con 31. Noveno aparece Michel Bonin con 26 puntos. Y décimo lugar para Matías Capurro con 23. Y con este ritmo tremendo que le pusimos al primer bloque, ¿qué te parece si nos vamos a la pausa, Martín? Porque ya vamos a estar con el TCR South America directamente de Interlagos. Pausa en Escudería Carburando con el ranking que hiciste. Y volvimos, y claro, y llegó el ranking en Teis Sport y comenzamos con estos amigos del ranking. No pueden faltar, Marito quiere subirse al auto nuevo y así termina. Olga, y sí, dejó la bolsita de los residuos. Y el Junior, recordando sus momentos de ocio. Mejor comenzamos con el ranking. Y el puesto número 5 es para el Top Race Junior. Corrió en Buenos Aires, la categoría de los pibes. Bauti Acosta lo quiere pasar al sanjuanino Santino Persia. Uya, Santi le cerró la, sí, persiana. Y afuera los pibes. Le pegó mal, este loco, ¿qué le pasa? El puesto número 4 es para la LMP2 IMSA en Canadá, Dennis Andersen. Uy, ya se perdió ya clasificando este. Y los neumáticos se le vinieron encima. Bueno, qué golpecito, menos mal que no pasó nada. Puro humo, puro humo. El puesto número 3 para Iowa en la carrera número 1 de la IndyCar. Maluscas, maleta, ¿qué hiciste? Y sí, la ligó Agustín, casi lo vuelca a Canapa. Y encima se la dio el Franchute, el compañero de equipo. Yo que vos cambio los amuletos, Titán. Puse cualquiera, boludo, terminé colgado el alambrado, era inmanejable el auto, boludo. El puesto número 2 para la NASCAR en Pocono Raceway. Kyle Busch haciendo de la suya. ¿Cuándo no, Kyle? Perdió el auto, perdió todo, ¿no? Le dieron de atrás, hizo un strike. Y sí, ideal para que yo diga, Big One, Big One, me encanta, qué despelote. Todino, ¿vos te prenderías ahí? No sé, contame dormido esta mañana, que se pase rápido. El puesto número 1, volvemos a Iowa y la Indy con Steve Ray Robb, que venía tranquilo y se lo comió Alexander Rossi, que se quedó sin combustible. Ponele Infinia, que anda mejor, Rossi. Y sí, la ligaron Carpenter y Kidwood, que vieron el alambrado al revés. Norberto. Escalón para escalón, como dicen, step by step. Y nos vamos con el bonus para la Fórmula Nacional. Corrió en Buenos Aires y Ever Lamboglia venía bien, firme, pero se le salió una rueda. ¿A dónde iremos a parar? ¿Sí? ¿A la pista de manejo o a la pista de mille? Fue la rueda. ¿Y nosotros a dónde vamos a parar? No sabemos. Así pasó el ranking en Carburando. Continuamos con Escudería Carburando por la pantalla de Teis Sport. ¿Qué ritmo que le metimos al primer bloque, Martín? Aceleramos a fondo. Había que repasar todo el campeonato hasta ahora de cada una de las categorías. Así que había que llegar, ¿eh? Había que meterle. Tal cual. Y ahora sí, así a fondo, no, me quiero ir a Brasil. Porque esto es internacional este fin de semana. Sí. Allí está Leo Regueira junto a Marcelo Mercado. Van a estar con la transmisión. También Brenda Pérez del TCR South America junto al TCR World Tour. Leo, querido, ¿cómo andás? Buanoitis. No, buenas tardes, amigo, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Leo? Sí, bueno, acá hay que de todo un poco porque tenés europeos, tenés italiano, italiano, que te hablan en inglés, que te hablan en catalán porque tenés el equipo de Pepe Oriola acá y Out. Bueno, los argentinos, los brasileños, es una mezcla rarísima, pero acá estamos. Juli, miren lo que es este panorama. Estamos en uno de los templos del automovilismo mundial. Estamos en Interlagos, en el José Carlos Paz, en el circuito más cercano que tenemos nosotros de los calendarios mundiales de las categorías más importantes de la FIA, ¿no? La Fórmula 1 vendrá dentro de un par de meses, como lo hace cada año. Hace una semanita estuvo corriendo el hueco aquí y este fin de semana se está llevando a cabo una fecha muy esperada para Sudamérica porque el World Tour arriba a Sudamérica para su cuarta fecha del Campeonato Mundial de Turismo y lo hará en forma conjunta, como ya sucedió la temporada pasada, con el TCR South America en esta fecha doble. En Interlagos este fin de semana y dentro de 15 días lo hará en el Pinar, en Uruguay, como sucedió en la temporada 2023. Por lo tanto, hay una enorme expectativa por lo que pueda llegar a suceder. Ya se llevó a cabo el primer shakedown, donde Santi Urrutia... Estratosférico el tema, el tiempo de Santi Urrutia, pero le voy a caminar un poquitito. Me copian bien ustedes, ¿no? Sí, perfecto. Dale, perfecto, Leo. Bueno, equipo GOAT, miren.
el equipo de Esteban Guerrieri. Ahí lo ven el auto de Esteban Guerrieri. Le decíamos, Santi Urrutia, el más rápido hoy, pero le sacó un segundo tres a Teb Dior, que anduvo muy bien, los dos, el Lincoln Co., pero anduvo muy bien, digo, porque es uno de los autos que está lastrado el de Dior. No así el de Guerrieri, tampoco el de Santi Urrutia. Esteban quedó en el tercer lugar. Por lo tanto, hay enorme expectativa para los sudamericanos, porque si bien el Bebu Girolami hoy quedó decimocuarto, también está sin kilos, sin lastre. Y bueno, hay buenas expectativas para que Esteban pueda... Esteban, Bebu y también Santi Urrutia para los uruguayos, hacer una buena tarea. Vení, nos movemos por acá porque están trabajando los muchachos y no queremos molestarlos, pero vamos a hacer una recorrida rápida por el sector de boxes. Acá hay un gran colorido, 28 máquinas, Juli. El TCR World Tour, cuando comparte fechas, que bueno, así es el formato, en Sudamérica la rompe, porque en ninguna otra carrera a lo largo de la temporada tiene tantos autos como lo hace cuando viene aquí. El año pasado el récord fue en el Pinar con 32 autos. Claro. Aquí estamos en 28 máquinas entre el TCR de Sudamérica y el TCR World Tour. El año pasado en Villa Mercedes fueron algunos menos, pero también están en este número. Uh-huh. Y te digo que la pregunta que nos hacíamos, acá está el auto, que demolió a todos. Un segundo tres le sacó Urrutia a Teb Dior. Por eso de ahí hay que empezar a tomar parámetros para abajo. Claro. Porque lo que todos queríamos ver es qué pasaba este año con los autos del TCR South America. Y si bien recién es el shakedown, es interesante ver que, por ejemplo, el Rapa Race se colocó en el quinto lugar a una diferencia que si bien es amplia con respecto a Urrutia, que le sacó un segundo tres a todos, a Dior. Bueno, quedó a tres décimas Rapa Race desde el tiempo de Teb Dior. Es decir, es muy interesante. Hay tres autos del TCR South America que quedaron en el top ten, porque también se metieron Rafa Suzuki, que quedó en el noveno puesto, y también Gali Dosman, que quedó en el décimo lugar. Por lo tanto, claro, una costumbre que tienen los equipos mundialistas, que es, y los poderosos como Lincoln Co., y también como es el caso de Hyundai, que lo vemos ahora, recorriéndolo, ellos se juegan la clasificación a ir a buscar el uno, pero también a ir a buscar a otro piloto, sacrifican a uno de los pilotos para ir a pelear por el puesto 10. No va a ser tan sencillo este fin de semana, porque va a tener a varios de los autos del TCR de Sudamérica que se les van a meter ahí. Allá la punta, el auto 129 de Bebu Girolami. Repetimos, quedó décimo cuarto Bebu, que ya ganó una de las fechas de esta temporada en Vallelunga, en la apertura del campeonato, un campeonato que después pasó por Marrakech y que viene de competir en Mid Ohio. Claro. Así que, bueno, así está el panorama. Nos metemos ya en los boxes del TCR South America. Acá lo vemos al Pino. Mirá. ¿Cómo andamos, Oscar? Estamos en escudería carburando. ¿Estás cansado? Estoy muerto. Llegué a las 3 de la mañana y me recuerdo con la voz. Bueno, ¿cómo fue el comienzo de la actividad? Y qué lindo panorama, ¿no?, en estos boxes. Sí, la verdad que sí. Con estos autos del Mundial que están hermosos. Y bueno, hay equipos oficiales. Es un lindo momento para medirse, ¿viste? ¿Qué nivel estamos? Y creo que el primer entrenamiento ya marcó que estamos ahí con Suzuki y nosotros damos noveno, lo cual nos da expectativas buenas para mañana. Bien, no sé si podemos pasar, porque viste que hay un vallado acá, está complicado. Vení, lo metemos. Porque vos sabés que les fue muy bien, a ver si nos metemos por acá, Brendy. Si me aguantan un cachitito, nos metemos. Ahí estamos, Brendy. Sí, vos dale, Leo. Le fue muy bien a Leo Pernía en la última fecha en Velochita, pero también es cierto que eso le vale 40 kilos de lastre para este fin de semana, ¿no? Sí, por eso tomamos como referencia el auto de Suzuki, que es irredegada, que está liviano, pero tanto Leonel como Cardoso tienen 40 kilos, lo cual ya sabíamos a priori que no íbamos a tener muchas posibilidades. Estamos trabajando más que nada en buscar un buen ritmo para sumar puntos para el campeonato, que es lo que nos interesa. Gracias, Pino. A vos, un abrazo. Me meto a ver si puedo tener la palabra de alguno de los pilotos. Vos dale, vos dale. También ha sido castigado el Peugeot por el balance por performance. Claro. A partir de esta fecha tendrán 10 kilos más en el peso mínimo del auto y también en la altura mínima suben 10 milímetros más. Y en un campeonato, por lo tanto, están bastante... Sí, que con lo de Cartes, o sea, sacando lo de Cartes, Pernía estaría puntero. Estaría puntero, es verdad. Exacto. A ver,
lo voy a llamar a Leo. Ah, a ver si tengo dos minutitos para molestarlo a Leo. Mirá, ahí está. Tatito. Está trabajando con los ingenieros. Sí, el ingeniero. Por lo menos para tener. Vino con Denise este fin de semana. Antonio. Aquí a San Pablo. Sí, tranquilo. Está Antonino. Bueno, están trabajando. Lo interrumpí un ratito, pero gracias por estar, Leo. Balance de estos primeras vueltas. Fueron 20 minutos, como máximo 8 vueltas han dado. Con un auto pesado para vos a partir de esta carrera. Sí, Leo, ¿cómo están? La verdad que como que se te pasa muy rápido ese shakedown para ponerte a tiro con tantas cosas, ¿no? Así que nada, lo importante fue haber girado y ya mañana salís a entrenar con otra perspectiva, ¿no? Porque ya sabés, el circuito, vi un par de cosas que me van a ayudar para mañana, sin duda. Muchas veces pasa más por lo que uno puede interpretar del circuito, dónde está el grip, dónde no, curva tras curva, que pura y exclusivamente la puesta a punto del auto. Así que creo que las vueltas que di me sirvieron mucho para mañana. Y mirá lo de Urrutia, ¿no? Hizo circuito chico, ¿dónde anduvo? No, evidentemente puso goma, pero había puesto la de Hamilton. Gracias, Leo, la seguimos. Le había puesto la de Hamilton, claro, no es que no sé, habrá algún atajo, no se sabe. Rafa, claro. Buenas tardes, estamos en vivo para Escudería Carburando, ¿cómo andamos? Bien, tivemos un shakedown, fue un entrenamiento muy corto, solamente para una readaptación al alto, pero estoy contento. Acredito que correr en Interlagos es especial para todos, mismo para nosotros que estamos acá prácticamente todo mes, pero correr el Mundial acá va a ser una experiencia inédita. Bueno, venís de ganar, sos el último ganador, vas a ser la referencia del equipo este fin de semana y te metiste dentro de los 10, algo que queríamos ver qué pasaba entre los sudamericanos y los mundialistas. ¿Parece que va a estar competitivo el fin de semana? No creo que soy referencia, claro que todos los pilotos acá en PMO, Leo, Pedro, están muy rápidos en todo el campeonato, están peleando por el campeonato. Creo que si estivermos en top 10, va a ser un buen resultado, principalmente en clasificación. Pero sabemos que a nivel del mundial hay mucho investimento, hay movimiento de las fábricas, de las montadoras. No va a ser fácil, pero esperamos que podamos tener un poco de disputa con todos. Gracias, Rafa. Gracias. Bueno, ahí estaba Rafa Suzuki, un lujazo que nos podemos dar. Bueno, esta es la parte de atrás de los boxes, algo para comer, para tomar un cafecito, algún living para que los invitados se puedan estar cómodos. Pero quiero mostrarles también la parte de atrás de los boxes, que tiene este paseo, esta calle interna, este bulevar que le llaman a algunos. No sé si hay poca luz, pero bueno, la idea es mostrarles... Dale, es mostrarles un poco cómo es este paseo, ¿no? Que está techado, que tiene estas estructuras arriba de los techos donde uno puede estar cubierto del sol, cubierto de la lluvia, cubierto del frío en este circuito espectacular donde ya se empezó a palpitar esta fecha especial, World Tour visitando Sudamérica en una parada donde podremos tener la oportunidad de ver medirse a los sudamericanos con los mundialistas aquí dentro de 15 días también en El Pinar, así que será transmisión de Carburando y lo vamos a estar compartiendo a través de todas las redes sociales y también en la pantalla de Dice Sport este fin de semana, lo que será la actividad oficial en pista. Excelente, Leo. El domingo entonces, 11 de la mañana, los esperamos con lo que va a ser la transmisión de las dos carreras. ¡Misil! Pasó el misil. sí, a esa hora y mañana a las 15 horas también estaremos con la clasificación, exactamente. Dale. Un abrazo enorme, Leo, para vos, para Marcelo y para todos los chicos allí en Brasil. Gracias, chicos. La seguimos. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Bien, ahí estaba entonces bien. Martín Leo Regueira con todo lo que vendrá en el TCR South America, que va a tener un gran espectáculo en Interlagos con el TCR World Tour. Vos lo decías, con el descarte, Leo Pernía estaría primero en el campeonato de TCR.
Y hay que decir que también, bueno, es el primero del TC2000 y el primero del TN. O claro. sea que pelea tres coronas. ¿Eh? Sí, tal cual. Gran año de Pernia. Bueno, pasamos de página, Martín. Vamos a hablar de una situación que nos está preocupando a todos en el automovilismo sí. argentino, que atraviesa un conflicto entre la CDA del Automóvil Club Argentino y la ACTC. Esta semana también hubo mucha repercusión a raíz de lo que fue el fallecimiento de Picardi en una categoría zonal, con las implicancias que tiene esto en la COPAM y las autorizaciones de carreras, sobre todo y la legalidad, ¿no?, de las carreras que se disputan en la provincia de Buenos Aires. Hablamos con Eduardo Baca, el vicepresidente de la CDA del Automóvil Club Argentino en Carburando, y vamos a escuchar lo más importante antes de irnos al corte. En realidad hay un solo ente fiscalizador, y ahí está la gran diferencia. La CDA es un ente meramente fiscalizador. La otra institución es un ente organizador, promotor y autofiscalizador de sus competencias. Hemos sido flexibles en relación de que, como este conflicto se originó en un momento donde los campeonatos estaban iniciados o por iniciarse, hemos sido flexibles en la autorización de uso de licencias hasta fin de año de los que ya la habían, las que ya la tenían, pero sin duda están dentro de un marco que no es legalmente el que corresponde. O sea, si hubiera alguna situación, insisto, como se planteó el fin de semana pasado, habría que ver esto a nivel de la justicia, cuál sería la posición respecto a este tema de las licencias y muchos otros, ¿no? COPAM tiene hoy una conformación irregular, porque está la ley que da origen a la COPAM, que para que la gente entienda, es un organismo que, de la provincia de Buenos Aires, que aprueba las competencias en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta aspectos de seguridad para el público, etc. Está conforme, la ley dice que tiene que estar representadas en esa mesa entidades que tengan poder deportivo otorgado. Y bueno, hay gran parte de la conformación de esa mesa que no tiene el poder deportivo, porque se lo hemos retirado desde la Automóvil Club, desde la CDA y por también a la FIA, con lo cual desde el momento que venimos denunciando eso en cada una de las reuniones de la COPAM, estamos planteando en disconformidad, firmando las actas de aprobación de las carreras en disconformidad por la irregularidad de la conformación de la mesa de la COPAM. Habrá algún momento en donde habrá una decisión que va más allá de una decisión reglamentarias y una decisión judicial donde tiene que estar cada uno. Que este fin de semana también corre una nueva fecha de la IndyCar Series en el circuito de Toronto, allí en Canadá, para un fin de semana que se presenta con buenas expectativas, teniendo en cuenta lo que había sido el antecedente de Agustín Canapino en este mismo escenario, Martín. Claro, porque el año pasado aquí terminó en el puesto 12 y este año busca tratar de, por lo menos, acercarse a eso, porque no viene teniendo un buen año Agustín Canapino, que sí comenzó bien y que después, yo creo que después de la Indy 500 comenzó a caer un poco el piloto argentino. Bueno, vamos a ver si este fin de semana logra recuperarse. En el primer entrenamiento, Colton Herta fue el más rápido, seguido por Palou y Rosenvik. Canapino quedó en el puesto 17. Pausa y ya venimos para el final de Escudería Carburando. Bien, así llegamos al final de esta edición de Escudería Carburando. Casi me caigo. ¿Quién gana en la Fórmula 1, Martín? Yo le pongo mis fichitas a Lando Norris. Voy por Sainz, que están afilados los españoles, ya ganaron la Eurocopa y me parece que está bien con el Ferrari. Bueno, nos vamos, ¿sí? El domingo estamos con, por la mañana ya en Teis Sport, Carburando Histórico, después toda la transmisión del TCR de South America y también el noticiero de Carburando por la noche. Así es, y obviamente con todo lo que va a dejar este fin de semana de automovilismo internacional y con la presencia del TCR en Brasil. Gracias por estar. Gracias a vos. Un placer, buen fin de semana para todos. Mi nombre es Julián Ronaldo y fue, junto a Martín Pache, un placer acompañarlos.